Estamos aquí en Crónicas Endiabladas. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó y de lo que vendrá con nuestros Diablos Rojos, donde pues no hay mucho que platicar, pero lo tenemos que hacer. Se suscitó el partido allá en Ciudad Juárez, allá en la tierra de Juan Gabriel, donde pues por desgracia los Diablos Rojos perdieron. Perdieron de una forma hasta, lamentable, podríamos decir, terrible, infame. Sí, sí, sí. Un partido para el olvido, un Toluca que se le olvidó todo lo que había jugado contra el América, o fue un espejismo totalmente, el equipo sin ideas, sin carácter, sin voluntad. Sí, contra claro. Un equipo Juárez que realmente pues es un equipo voluntarioso, pero no más que eso no tiene, ¿no? Toluca sabía que encontró. Uh-huh. Sí, claro. Toluca sabía que tenía que ir a ganar para buscar una buena posición, inclusive recibir, claro, el partido. Recibir el partido de repechaje aquí en casa, ¿no? Y sin embargo, no se le vio nada de actitud, no se le vio nada de idea, no se le vio nada de, pues de nada, ni siquiera se le vio carácter al entrenador, y hasta oír su conferencia de prensa da flojera, con todo respeto. Sí, sí, sí. Ya repite y repite. Sí, es pan con lo mismo. Repite lo mismo y que pues ya, sí, ya nos dirán la directiva quiénes seguimos y quiénes no, y nosotros hemos hecho buenos juegos, mis jugadores han respondido, o sea, como que dices, pues eso ya lo dijiste, como que para... Pero ¿qué? Además, en una forma muy cansada, te da pena hasta oírlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que se ahora, supone que él puso, puso su renuncia en la mesa un día antes del partido contra el América, ¿eh? Yo no sé qué tan cierto sea, y que después del partido cambiaron las cosas absolutamente, o sea, y pues que sí, le dijeron que hasta ya mejor de una vez sí firma tu próximo torneo, o sea, eso como que no entiendo, o sea, por un partido que das bien ya vale la pena continuar contigo, y por uno que das malo ya te vas. No, sí, pero estamos hablando de 8 partidos, que son 24 puntos. Sí. Sacó 2 empates y una victoria, 5 puntos. De 24 puntos. Y además los últimos 8, sí. Sí, sí, sí. Cerró mal, cerró mal. De los últimos 8 sacó nada más una victoria y 2 empates. 5 de 24 puntos. Bueno, pues eso refleja por qué Toluca está en el lugar 11, ¿no? Y claro, que está ahí nada más porque realmente no los equipos de abajo no se pusieron las pilas, perdió el Mazatlán. No pudo ganar Querétaro, tampoco pudo ganar Pumas, perdió, empató. Entonces, bueno, pues eso refleja lo que es el Toluca. Ahora el Toluca, vamos a platicar, tiene el campeón de goleo con 11 goles. Toluca fue el líder de la ofensiva junto con Cruz Azul y América con 26 goles. Pero, ahí está el gran problema, le anotaron 24 goles. Sí, 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 o sea, es una cosa sí, que... Sí, es la diferencia abismal. Cuando pensamos que algo que se había resuelto en las primeras jornadas, ¿no? Que veíamos que el equipo ya estaba más formado, que ya no recibía tantos goles, que hubo creo que una racha de 3 o 4 partidos sin recibir gol, y de repente se desfondó y 24 goles recibió, o sea, te quedó con más 2. Eso te refleja por qué la precaria de los puntos del Toluca, por qué tan triste situación, pues podemos hablar de mil cosas, ¿no? Jugadores que no tienen voluntad, jugadores que no generaban, jugadores que no corrían, que se esperanzó muchísimo a un Rubén Sambuesa, que mucho era la voluntad, pero el físico ya no era lo mismo, que se apostó a lo mejor defensivamente a Gallito y a Baeza, que recuperaban balones, pero no sabían qué hacer con ellos. Sí, exacto. Que se apostó demasiado a Triverio, no entendemos a Cristante por qué siempre con Triverio, nunca le respondió. Yo sigo sin entender ese cambio de lateral de derecho. Salinas. A medio partido que sacara Salinas y metía Saldedos. O sea, no sé por qué, como si de cuates. Ah, es que quiero que jueguen todos. Sí. No lo sé, sí, sí. No lo sé. Muchas cosas que no se explican. Un Cristante. Aref, en la banca. Sí, ¿qué pasó con Plata? ¿Qué pasó eso es con, de lo poco con rescatable. López? ¿Qué pasó con Pablo López? O sea, muchas cosas que hay. Muchos enigmas dentro del Toluca, las guerras intestinas, la poca atención que vemos de parte de Don Valentín hacia el equipo. Pues todo eso fue permeando al equipo y la verdad es un torneo que pues es mediocre. Se llegó al repechaje, pero quedó en el lugar 11 otra vez, igual que la temporada pasada, nada más que con un punto más. Sí,
O sea, de lágrima, o sea, estamos ahí. Y en la realmente. Fecha 10 estaban a dos puntos, bueno, a un penalti de alcanzar los 21 puntos del torneo anterior. Sí. Y después, de, como dices, de 8 fechas, apenas lo superaron por uno. Entonces. ¿Sí? No, terrible, terrible. Una campaña malísima para el Toluca. Se vienen épocas negras porque hay que estar peleando con el porcentaje. El sistema, bueno, los cocientes, a ver, lo de los pagos. El Toluca, pues regresa a una época oscura de su historia, con la época de los 80s, en que pues transitaba medio caminar por media tabla, sin pena ni gloria. Sí, eso es una pena, ¿no? Que es ese equipo ganador de los finales de los 90s, principios de los 2000s, pues ya no queda nada, ¿no? Y también que pudiendo, porque se ha podido hacer algo mejor, trayendo un mejor técnico, trayendo jugadores realmente que pudieran haber hecho más por este equipo, pues no se ha hecho nada realmente que valga la pena durante claro. estos últimos 10 años principalmente. Ahora, esto, como dice, que 11 que ya van. Sí. Lo que dice el agitador también tiene razón, a lo mejor no son de los 11 años, pero sí al menos van unos 4 o 5 años en que está reflejando todas las peleas internas que hay en la directiva, ¿no? La sí. corrupción, los malos manejos, los promotores, comprar jugadores que no valen la pena porque tienen mayor tajada, la pena, no tuviste la inteligencia deportiva como para mantenerlo y comprarlo antes, por ejemplo, el caso de Leo, ¿no? El caso más evidente. Sí, es el más. Entonces, refleja no, mucho eso. No, luego está pagando esos sueldos al de Talavera, al mismo Gigliotti, al Mancuello, o sea, de 3, 4 millones de pesos mensuales. Tuvieron que regalar, ¿no? Tuvieron que regalar prácticamente para no estar pagando su sueldo, como Tobio, o como el caso de Santiago García. Sí, García, Maidana. Jugadores que son del Toluca, que Per, que tiene un excelente rendimiento en Puebla. Sí, no podemos decir también, pues sí. Esta es la muestra de Puebla, ¿no? Tiene un equipo bastante precario y lo ha hecho jugar muy bien el Arcamón. Y otro ejemplo es el de Santos, que ha jugado con 5 canteranos. O sea, de las canteras no saca nada. O sea, realmente está ahí. Ahí está Carlos Adrián Morales. Realmente hasta ahorita se está sabiendo que trae pleitos que con Cristante, que ahora ya no quiere ni hablarle. Entonces imagínate, si arriba hay pleitos y abajo también. Pues, de hecho, también a Cruz Alta ya también me lo cortaron, ¿no? Que estaba también en las fuerzas básicas. Sí, no sé si ya entonces sí. O sea, yo sabía que le estaban dando las gracias, pero todavía le iban a dar chance. Entonces, hay una ruptura total en el Club Deportivo Toluca. Yo creo que debe empezar desde la cabeza. Yo creo que Don Valentín tiene que tomar las riendas del equipo porque va a perder lo que es la tradición del Toluca, va a perder todo lo que su papá invirtió tanto tiempo en crear este equipo grande. Se está perdiendo en un santiamén por malas direcciones, por malos personajes, por tanta ambición dentro de la misma institución y por traer jugadores que no sienten la camiseta, ¿no? Principalmente. Eso es la mitad de los problemas, ¿cierto? Ahora, Hernán fue un excelente portero, nos dio campeonato, nos dio muchas alegrías. Pero como técnico no lo está haciendo, pues ya, o sea, ya es su segunda etapa. Yo la verdad, desde que entró, se me hizo, pues raro, digo, porque ni siquiera es que hubiera agarrado más experiencia, hubiera tenido otro equipo ni nada, o sea, fue de la nada, lo agarraste, lo que estaba en la mano. Todavía me hubiera entendido más Cardoso, porque bueno, Cardoso como quiera que sea, ya ha tenido otros 4 equipos más, ¿no? Ha tenido más experiencia, ha tenido más roce, ha aprendido más cosas. Pero bueno, Cristante está reflejando lo gris, o sea, sí tuvo su curso de manejo de ira, que yo creo que le funcionó. O sea, más de la cuenta, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera parece que tuviera sangre en las venas, pues. Sí, su inteligencia emocional fue de lo que más desarrolló, pero. Pues, pero de muy lo triste, táctico. Muy triste, la verdad. Yo creo que aquí los hablo por los tres que decimos que estamos muy tristes del desempeño del Toluca. Tenemos aquí, ya vamos para 2 años con este programa y la verdad el Toluca ha venido en una caída libre. Como gorda en tobogán. Sí. Sí, 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 y no se ve cuándo vaya a parar esto. Sí, bueno, sí, si nos vamos a los últimos 2 años que han sido de los peorcitos, pues es lamentable que no hayan hecho ya algo para mejorar, o sea, porque se sigue y se sigue,
y ahora ya viene lo de la porcentual el próximo torneo, y ahí es donde realmente van a pagar los platos rotos. Cuando empezamos es que el Toluca quedaba en noveno, décimo lugar y no calificaba. Ahora ya quedó en onceavo. O sea, ha ido hacia abajo. Califica porque ahora se cambió el sistema. Claro. Pero si hubiera quedado igual que los últimos, bueno... Quedaría lejísimos del octavo. Sí. Va descendiendo, exacto. O sea. Entonces, va que en caída libre el equipo, ojalá, que el dueño, que es el principal, la cabeza del equipo y de donde tiene que desarrollarse todo, golpe de timón, sí, y cambie esa inercia perdedora y de equipo mediocre en la que está cayendo Toluca. Conformista, sí. Y si no, que lo venda ya de plano, así, si así también se pusieron allá en Liverpool. Cálmate. No creo que nos alcance para comprarlo ahorita. No, pero hay que ir juntando. Vamos a hacer un fideicomiso. Sí, no, ya están prohibidos. No, bueno, pues vamos a hacer una sociedad tipo... Eso sí. Sí, tipo los equipos europeos. Tipo Real Madrid, Barcelona. Barcelona. Sí. Yo digo, y antes de que vengan los Red Bull y los jeques para acá, ¿no? Pero... Sí, pues igual al Red Bull, pues a lo mejor le interesa al Red Bull Toluca y hacer que meta el dinero y la infraestructura para hacer un equipo pues potente. A Red Bull le interesa y ya anda merodeando, eso es un hecho. Pero bueno. Pues ni hablar, estamos tristes, nos vamos contra León. Te veo muy difícil que podamos hacer algo contra León jugando allá. La verdad es que no pinta bien el panorama. Digo, la fe es lo último que muere, pero pues está complicado. Esperanza muere al último. Sí. Ojalá que cierren de forma digna. O sea, ya eso es lo que menos, lo que más, ya, o menos. Es que lo se mueran de algo, ¿no? Que se mueran de algo. Es algo que obvio que vaya a jugar Cristante con la línea de 4 defensas, 3 contenciones, otros 3 medios y un solo delantero, ¿no? Pero casi a cerrarse todo, pero bueno, pues vamos a ver si le funciona. Y bueno, que jueguen 11. La mejor de las vibras, sí, que jueguen 11, que aunque vayas con chavos, pero 11 que se quieran matar en el campo, ¿no? Claro, a ver si Violante, que entrara realmente sería algo. Sí, Jared, bueno, pues verlo a sangre nueva, lo que viene del Toluca. Que lo demuestren en este partido y para seguir con ellos. A Kevin. Y a los tantos conos que hay, pues ya darle las gracias y la despedida. Sí, ¿no? Los conos ya que se pinten de otro color, pero bueno. Y que se demuestre por qué tenemos al goleador del torneo, ¿no? Que por lo menos aquí se disputa con muy, el gol. Claro. Muy por lo menos uno ya. Muy meritorio para el onceavo lugar. Muy bien, sí. Muy bien para el Canelo. Pues bueno, pues vámonos, nos vamos tristes. Temporada fea, pero esperemos que nos dé siquiera una satisfacción este partido de repechaje. Saludos. Denle like o un no like al Toluca. Continuamos y quédense aquí en Crónicas en Diabladas. Forza Inter. Forza. Ya les tocaba. Forza. Sí. Ahí está.